Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa informativo de Tele7. Hola, Arancha. Buenas tardes. Como siempre, para acercarles la actualidad de nuestros municipios, contándoles aquí las noticias de la margen izquierda, la zona minera y la margen derecha, principalmente, y de todo lo que se tercie y tenga relación con esta circunstancia tan especial por la que estamos viviendo. Noticia de hoy, el Ayuntamiento de Baracaldo pone en marcha, abre la segunda convocatoria para las ayudas a los comerciantes, segunda y última. Amaya del Campo, arratsaldeon, alcaldesa. Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Pues ya sabes, aquí, al pie del cañón, como todos los días, tratando de enterarnos de todo lo que se cuece en nuestros municipios para poder transmitirlo a través de Tele7 y de Radio 7, que este programa se escucha de forma simultánea en la radio. Cuéntanos, ¿cuándo se abre esa segunda convocatoria? ¿Qué tienen que hacer los comerciantes que quieran optar a una nueva ayuda económica? Bueno, pues va a ser muy sencillo, simplemente a través del formulario que tienen en la página web, lo rellenan y recibirán las ayudas. Ya se está recibiendo, ya se han pagado el primer plazo, ahora viene el segundo tramo de ayudas y además, como recordaréis, lo que se aprobó es que se iban a dar ayudas un poco para compensar esos gastos que los comerciantes y hosteleros habían hecho de impuestos municipales durante el tiempo de cierre de sus negocios y un mes más, para intentar ese empujoncito inicial de la puesta en marcha. Como ya veíamos que se acababa el estado de alarma, lo que hemos hecho es, en vez de hacer el pago mensual como inicialmente anunciamos, sin saber lo que iba a durar este periodo de cierre, lo que hemos hecho ya es juntarlo todo en este segundo tramo de ayudas, de modo que ya podrán recibir, como decía, desde el 14 de marzo, se irá haciendo un pago compensando esa cantidad mensual y un mes más. Y además yo creo que esta semana ha sido importante para medir de comercio y hostelería. Es verdad que se han presentado cosas ahí bastante interesantes. Hay una campaña de dinamización que es, bueno, Baracaldo es comercio y hostelería es vida, ¿no? Y además, como el otro día estaba Arancha en la presentación, es una a mí me gusta la campaña porque se escucha el latido de un corazón. Bueno, eso es lo que para nosotros es el comercio y la hostelería, ¿no? Es el corazón de la ciudad. Eso es lo que de alguna manera se quería reflejar, ¿no? Y también es la forma de hemos visto cómo es Baracaldo sin ellos y sin ellas, y eso es lo que no queremos que ocurra. Ahora, de modo que ahora el comercio y la hostelería nos necesitan a nosotros, a los baracaldeses y baracaldesas, que entremos en sus locales para que puedan recuperar la actividad y, por tanto, la ciudad también recuperar el ritmo y la vida. Cierto, y quizá alguno durante el tiempo que permanecieron los comercios baracaldeses cerrados cogió la costumbre de entrar en alguna plataforma por ahí. Ya no se excusa tampoco porque el comercio de Baracaldo va a tener también su propia plataforma online al estilo de otras mundialmente famosas. Eso es, no decimos nombres porque esta tiene nombre propio y se llama Baracaldo Store. Yo creo que es importante. Pues es una iniciativa que a mí me parece muy ilusionante. Me parece ilusionante primero porque llega de la mano de una asociación como ACE, que es la Asociación de Comercio y Empresa Urbana de la Ciudad, y además también porque los creadores de esa plataforma son también una empresa baracaldesa. De modo que esto es 100% baracaldés. Y es verdad que durante esta pandemia hemos visto qué pasa en el comercio cuando tiene que cerrar las persianas. Ellos han visto, digamos que ha sido el empujoncito final a una iniciativa que llevábamos tiempo intentando conseguir que el comercio baracaldés saliera al mercado de Internet. Pero bueno, de alguna manera parece que cuesta un poco ese cambio, ¿no? Bueno, pues el cierre forzoso ha sido el empujón definitivo para que nuestro comercio ya dé el paso adelante y diga, necesitamos salir a Internet, necesitamos salir a la red y también es verdad que, como dices tú, hay gente que se ha acostumbrado más a la compra online, por tanto, ese es un tren que no podemos perder desde Baracaldo, claro, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y como yo creo que Ana Morgado, la presidenta de ACE, lo presentó de una manera muy, muy bonita el otro día, ¿no? Decía que ellos llevan toda su vida abriendo las puertas de sus comercios para nosotros, dándonos ese servicio de calidad, cercano, y que nos ofrecen día a día, y ahora nos piden que seamos nosotros los que le abramos las puertas de nuestras casas, claro, y les dejamos llegar a nuestra red para que el comercio baracaldés, de hecho, bueno, pues va a llegar no solo a todo Baracaldo, sino que puede llegar a cualquier ciudad del estado del mundo. Yo creo que es una gran oportunidad. La plataforma es una plataforma pensada con muchísima seguridad, con un manejo muy sencillo también para los comerciantes. Desde Ingura les va a hacer todo el apoyo de formación para su puesta en marcha. Y yo creo que es, bueno, pues eso es el futuro, está aquí, sí, y Baracaldo no se puede quedar al margen de ese futuro. Además, es que antes que entrar en cualquier página rara para comprar algo en Internet, ¿qué
que dé más confianza que puede ser el pequeño comercio baracaldés, claro que sí. Sin duda, yo creo que el mercado en internet, a veces estás comprando, no sabes muy bien, aquí lo vamos a saber. Vamos a comprar a esas tiendas de nuestros barrios que conocemos, conocemos al comerciante, conocemos el servicio que nos presta, esa misma atención cercana, de calidad, con orientación que nos van a dar a cada uno, bueno, pues lo vamos a recibir también a través de la red, de modo que si algún día tenemos que volver a un confinamiento, ojalá que nunca llegue, ya. Pero hemos aprendido que el comercio tiene que seguir funcionando y además que también es cierto que los usos de la gente joven van cambiando y el comercio baracaldés no se quiere ni se puede quedar atrás. Lo decías al principio, Amaya, esta ha sido una semana importante para el comercio baracaldés, se van viendo todas esas iniciativas de impulso para que vuelva a ser lo que históricamente ha sido, pero también hay proyectos que se reimpulsan o que empezamos a verlos y a vislumbrarlos. Esta semana está previsto que comiencen las obras del ansiado aterpe cubierta del Colegio Rontegui. ¿Cuánto ha pedido esa gente para poder hacer diferentes actos, algo que cubra el patio y ya van a empezar, ¿no? Esta misma semana el Gobierno Vasco, y además es un dineral, creo que era como medio millón de euros, más o menos. Sí, casi, son 800 y pico mil euros, sí. O sea, es mucho dinero, es una obra importante, es verdad que es muy necesaria, porque esos aterpes dan muchísimo juego en cada uno de los colegios. Además, bueno, este aterpe va a cubrir parte de la zona de juegos y también de la zona de columpios, va a dar muchísimo juego para que puedan organizar y programar actividades y, bueno, pues sin duda una obra que te hace mucha ilusión, yo creo que es una obra importante y se ha empezado ya esta semana, así que, bueno, por fin ha llegado el ansiado aterpe de Rontegui, sí. Sí, es un síntoma de la nueva normalidad. Esa es una obra que tenía ya programada el Gobierno Vasco desde hace tiempo. De hecho, yo recuerdo la última vez que estuve con la concejala de Educación visitando el colegio, estábamos hablando precisamente de la marcha de esa obra, les había presentado el proyecto y era algo que estaba programado. Es verdad que el COVID ha supuesto una especie de paréntesis donde se han parado los plazos, pero bueno, eso no significa que se hayan quedado dormidos ni en un cajón. Están siguiendo ahora la tramitación. Y bueno, es verdad, creo que es una forma de ver cómo la ciudad vuelve a recuperar ese ritmo y que hay que seguir caminando y sacando los proyectos adelante. Hablando de recuperar el ritmo y de, claro, esta noche a las 12 se acaba el estado de alerta sanitaria. ¿Te han invitado al abrazo que va a haber mañana en Cobarón entre el Lehendakari y Revilla? Bueno, abrazo será virtual. Porque de codo, de codo, se la dan de codo. De codo tiene que ser, ¿no? No, no me han invitado. Yo tengo bastante tarea con Baracaldo, era Cobarón. Nosotros estamos preparando también, pues cada cambio de fase supone una nueva adaptación de la ciudad a las nuevas etapas en todas las cuestiones que van afectando en el día a día, así que ahora mismo, en cuanto os deje a vosotros, tengo ya gente preparada esperándome en una reunión para seguir ultimando detalles que tengamos que hacer mañana, pues columpios de los chiquis, es la primera tarea que tengo cuando acabemos esta reunión, ver cómo los ponemos de nuevo en marcha. Bueno, pero sí que es cierto que a partir de que se abra, a partir de las 12 de la noche, la muga con Cantabria, la forma de trabajar también en Baracaldo va a ser diferente, porque mucha gente de Baracaldo que tiene casa en Noja, en Laredo, en Castro, va a poder marchar. Te habrán comentado algunos vecinos pues que tendrán ganas de salir un poco de la rutina de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que te han podido comentar algunos vecinos de este nuevo cambio que va a haber en nuestras vidas a partir de hoy, de esta noche? Bueno, yo creo que todos lo que necesitamos es recuperar nuestra día a día, ¿no? Y es verdad que pues hay gente que tiene vivienda, segunda vivienda en Cantabria o en Burgos o familia y estamos todos deseando que se abran las bugas para poder ver a los nuestros, ¿no? Y sin duda, pues será un fin de semana que mucha gente aprovechará, lo mismo que cuando se ha podido movernos entre las distintas provincias de Euskadi, pues también ha habido movimiento, porque bueno, la gente, yo creo que todo el mundo tenemos ganas de ir recuperando esa calle que tanto hemos echado de menos, pero siempre con prudencia y recordando que todavía el coronavirus está en la calle y que la prudencia hay que seguirla manteniendo, que las autoridades sanitarias nos siguen recordando la importancia de las medidas de higiene y de distanciamiento social o de mascarillas cuando no sea posible, que seamos muy cuidadosos con estas cuestiones para no dar ni un paso atrás. Bueno, tú no te puedes ir que tienes mucho que trabajar, que tienes mucha tarea, pero por lo menos, como se vayan unos cuantos, ya dejan más sitio y estamos más aliviados para poder tener distancia social los que nos quedamos en la margen izquierda. Y los que quieran venir a vernos también, que serán bienvenidos, ¿eh? Siempre que se comporten como debe ser, yo creo que encantado, ¿no? Bueno, al final, la vida se va recuperando su pulso normal y esto es parte de ese dato positivo
de que esta pandemia se va controlando, que eso es lo positivo, y estos pequeños pasos que vamos dando, bueno, pues va suponiendo que recuperamos esto que llamamos la nueva normalidad, pero que es, bueno, pues aprender a vivir de una manera diferente, adaptándonos a esta situación, pero tratando de gestionar nuestro día a día. Bueno, estamos en una clave feliz ahora hablando tú y yo, pero claro, no puedo dejar hoy que estamos hablando sin preguntarte por esa concentración que va a haber esta tarde, para quien nos esté viendo en la repetición, no, pero para quien nos esté viendo ahora a las 3 menos cuarto de la tarde en el directo, a las 6 hay convocado una concentración. Amaya, ¿qué pasa en Baracaldo? Tres operaciones, bandas criminales, porque son bandas criminales de explotación de mujeres, además de diferentes países. La de diciembre era de Venezuela y Colombia, las chicas. La de enero era de Paraguay, esta vez China. O sea, pues mira, Coro, por desgracia, el problema es que no solo pasa en Baracaldo, que pasa en el mundo entero. Y eso es lo que es terrible. Es verdad que nosotros tenemos unos cuerpos de investigación policial potentes que afortunadamente están detectando eso, pero lo indignante de esta situación es que en el mundo entero hay mujeres que están siendo explotadas. Y a veces eso ocurre en la puerta de lado sin que nos demos cuenta. Y eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque ver a una mujer que ha tenido que vivir esa situación, la verdad que es indignante que eso siga ocurriendo, ¿no? Parece mentira que pueda haber una explotación y un abuso tan brutal contra las mujeres, ¿no? De hecho, ayer nosotros en el ayuntamiento aprobamos un texto de condena en ese sentido, ¿no? Y es verdad que el movimiento feminista ha convocado una concentración a las 6 de la tarde en el Pico Plaza, al que, por supuesto, animo a la gente que acuda siempre con las medidas de prevención, de distanciamiento social que requiere la pandemia. Y no sé, ojalá una vez deje de ocurrir esto. Sí. Pero la verdad que es, no sé, es una situación de rabia, de indignación, de repugnancia ante alguien que puede aprovecharse de una manera así de la mujer. Nosotros, desde luego, desde el área de mujer, lo que hicimos en cuanto fuimos conocedores de la situación, poner, por supuesto, a disposición de las mujeres que han sido liberadas todos los recursos que tenemos en el ayuntamiento para tratar de ayudarles a salir de una situación que yo creo que nadie nos podemos imaginar lo terrible que ha tenido que ser. La verdad es que es aberrante. Yo aprovecharía que estamos aquí hablando para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que observen que en su comunidad de propietarios puede haber un piso de este estilo, donde puede haber quizá mujeres que están siendo explotadas, torturadas en su día a día, para que lo ponga en comunicación de la Ertzaintza, de la Policía Municipal de Baracaldo en este caso, o puede ser en Portugal o en cualquier municipio de nuestra zona, porque yo creo que este trasiego de gente, igual al final denuncias una cosa que no, que te parecía a ti, pero por lo menos si pueden estar sobre la pista, porque que esté pasando todavía esto, es que es tan alucinante. Y ojo, Amaya, es parte de la violencia machista intrínseca en la que vivimos, porque si esto se da es porque hay clientes, es porque hay gente que va a esos pisos, es porque hay gente que va a esas casas de citas, entre comillas. Yo sí que aprovecharía para hacer... Ayer hacía esa misma reflexión con Raquel Olaya, con la concejala de Mujeres. Bueno, ¿qué tipo de persona puede acudir a un piso donde está viendo cómo una mujer está siendo explotada y ser parte activa de esa explotación y ese daño tan brutal a una mujer? O sea, ¿qué tipo de persona puede ser para hacer algo así? Pero es verdad lo que decías, yo creo que es importante. Esto es como cuando en violencia contra la mujer hemos avanzado mucho. Hay que recordar que hace unos años, cuando había una agresión a una mujer por parte de su propia pareja, consideramos que era algo de ámbito privado, sí. Nadie se atrevía a decirlo. Cuando la sociedad dio el paso de verlo como lo que es un problema de todos, responsabilidad de todos, y denunciar cuando viéramos algo que pudiera haber una sospecha de que una mujer estuviera siendo agredida, yo creo que dimos un paso de gigante, aunque mira que todavía nos queda por caminar. Pues en este caso, de igual manera, ante la duda, que llamen a la policía, a la Ertzaintza, a la policía local, a donde sea, y que lo denuncien. Que se hará la investigación oportuna. Si no ocurría nada, pues nos quedaremos todos mucho más tranquilos. Pero que si ocurre, que por lo menos la policía pueda ir y salvar a las mujeres que se encuentren en esa situación tan horrible. Bueno, está Arantxa aquí muy calladita, no sé si quiere aprovechar. Pues como que está pensando además, sí, no, está pensando en este tema que decía además Amaya, el tema de que, bueno, que el ayuntamiento ha puesto todos los recursos de que dispone, ¿no?, al alcance de estas mujeres. Decir eso, ¿no?, que estas mujeres no se quedan solas, que nadie piense que, bueno, pues como son de tal país o de tal otro, a las que se las arreglen ellas solas, ¿no? No, no, para nada, y eso es importantísimo. Que cualquier mujer que puede estar ahora viendo la tele, oyendo la radio, que se pueda ver en esa situación, que sepa que no está sola, eso es muy importante. Y que las instituciones estamos para echarles una mano, para no solo para darles un sitio seguro
donde poderse proteger, sino para darles todo el apoyo médico, psicológico y social que vayan a necesitar, porque es verdad, esto es un problema que nos afecta a todas y yo creo que ahí es importante que esas mujeres se atrevan a denunciar y que sepan que no estarán solas cuando lo hagan. Amaya, muchísimas gracias por este repaso a la actualidad semanal de Baracaldo. Esta semana hemos tenido un cambio de programación, normalmente suele ser los viernes, hoy es en jueves. Te lo agradecemos y la semana que viene estamos de nuevo, si te parece. Hasta cuando quieras, chicas. Vale, venga, Amaya, es que ricasco, agur.